Hola amigos de YouTube, en este video les hablaré acerca de quién fue José Olaya. Ante todo, quiero agradecerte que estés viendo este video y te invito a que me sigas en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Si este video te aporta algo de valor, por favor dale un like y suscríbete a mi canal para que estés al corriente de todos los videos que iré subiendo para ti. Muchas gracias. Y espero verte siempre por mi canal. José Silverio Olaya Balandra nació en Chorrillos, Perú, en el año de 1782, y fue un mártir en la lucha por la independencia de mi país, Perú. José Olaya fue hijo de José Apolinario Olaya y Córdoba, y de la señora Melchora Balandra. José Olaya tuvo 11 hermanos. Durante la lucha por la independencia del Perú, José Olaya participó como emisario secreto, llevando mensajes entre el gobierno del Callao y los patriotas de Lima. Todo esto fue hecho a nado, por lo cual José Olaya es considerado un héroe de la República del Perú, un héroe, un patriota, y es un símbolo de la lucha de la independencia de mi país. José Olaya fue capturado, apresado, torturado, y a pesar de todo esto nunca reveló lo que estaba haciendo. Ni siquiera los mensajes que estaba llevando, por lo cual fue ejecutado. Esto le valió ser considerado uno de los máximos héroes de mi país y un símbolo actualmente que perdurará para toda la vida. El día de la ejecución de José Olaya fue el 29 de junio de 1823 en la ciudad de Lima. Pues bien, ahora conoces un poco más acerca de este personaje. Espero que este video te haya gustado y sea útil para ti. Muchas gracias. Como siempre te digo, si te quedó alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Te responderé lo antes posible. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares, para ir creciendo juntos y que mi trabajo sea apreciado por ti. Muchas gracias.